Buenas noches, muchas gracias. La verdad que para nosotros es muy importante que ustedes nos apoyen en esto. La banda municipal cumple este año los 20 años de vida desde que fue creada y bueno, a nosotros nos pareció oportuno hacer una convocatoria amplia a la ciudadanía para que se acerque a la banda. La banda de Bragado es una de las bandas más importantes de la zona y tenemos que mantenerla entre todos. Tenemos que siempre aportar para que vayan formándose nuevos músicos, nuevos instrumentistas de viento. En este momento hay bastantes instrumentos, no diría que una cantidad, pero hay bastantes instrumentos que una lástima que estén guardados porque podrían estar siendo aprovechados. Hoy vino mucha gente que empezó nueva, pero siempre nos gusta que la gente se acerque, el que le guste la música, el que le gusta aprender instrumentos de viento, el que quiera formar parte de esta banda que acompaña a la ciudad en todos los acontecimientos que hay. Jorge, ¿la convocatoria es abierta para gente de qué edad? Mirá, nosotros no hay una edad determinada, pero normalmente decimos los 10 años, porque los chicos cuando son más chiquitos de 10 años los instrumentos son grandes, hay que estudiar, y bueno, los chicos antes de los 10 años tienen que jugar y no ponerles un peso de tener que estudiar un instrumento. Hay chicos especiales que por ahí les gusta y aprenden y se prenden, pero normalmente nos parece una buena edad los 10 años, y después no hay límite. Todo el que le guste la música y quiera aprender, puede aprender. ¿Qué días y en qué horarios están ensayando? Como siempre, históricamente, los días viernes estamos acá en el teatro a partir de las 18 horas. Bien. Bueno, son 20 años que se cumplen, realmente una etapa importante. ¿Qué balance puede hacer en este tiempo ya que ha transcurrido? Mirá, el solo hecho de haber permanecido 20 años una agrupación municipal ya es un logro muy importante. Nosotros hemos tenido durante estos 20 años, hemos formado cantidad de músicos. Muchos de los músicos que han salido de esta banda están tocando en Buenos Aires, están tocando en orquestas, han tenido como medio de vida o se han puesto a estudiar música a través de haber estado acá con nosotros. Eso ya solo eso es un éxito, porque haberles abierto una realidad musical a mucha gente hace que tenga sentido esta organización. Y aquella persona que por ahí que continúa en este tiempo debe sentir un gran sentido de pertenencia, ¿no? De pertenecer justamente, ¿no? a la banda. Sí, acá hay gente que hace 10, 15, hay gente que está desde el comienzo, no son muchos los que quedaron desde aquella época, muchos han ido a gendarmería, otros han tenido a través de lo que han aprendido acá, han cambiado el rumbo de sus vidas, ¿no? Porque se han dedicado a la música, que es lo que nosotros queremos. Bueno, ¿y tienen alguna presentación en carpeta? ¿Todavía no? ¿Cómo están con eso? Bueno, ahora tenemos una presentación acá, que es para los jubilados, y después tenemos en Iriarte, creo, ¿no? Irala. En Irala tenemos otra presentación también, así que bueno, vamos escalonándola a medida, bueno, después la fiesta del caballo, van apareciendo, a medida que van apareciendo, nosotros vamos viendo cómo podemos, porque ustedes imagínense que la gente siempre dependemos de los músicos, ¿no? Los músicos por ahí tenemos que estar todos para poder ir, pero siempre lo hacemos muy democrático, preguntamos y si todos estamos de acuerdo, ahí vamos a tocar y bueno, tratamos de llevar nuestra música y nuestro mensaje a quienes quieran escucharnos. Jorge, felicitaciones por estos 20 años y ojalá que se sume nueva gente, ¿no? Que más integrantes compongan la banda. Gracias, la verdad es que tener la posibilidad de poder tener un instrumento que vale mucho dinero, son todos dólares, y gratis y poder aprender música gratis, no en todos los municipios se da. Así que es una oportunidad que tienen que aprovechar los bragadenses de acercarse acá y formar parte de esta banda.